Bueno, en este nuevo tutorial voy a explicar el funcionamiento del nuevo widget que trae GastonBobby. Bueno, vamos a incluir el widget en el escritorio, que se hace igual que cualquier otro widget. La primera vez que se incluye, si no se ha arrancado la aplicación previamente, pues aparecen varias veces sin datos, indicando que no hay datos para usar el widget. ¿Vale? La manera de que el widget refresque los datos es entrando en la aplicación en el listado de llamadas. ¿Vale? En este momento la aplicación hace todos los cálculos. Hace todos los cálculos. Y el widget ya debe demostrar toda la información. Ahí está. En el widget tenemos dos partes. La primera son los datos del mes y de las diferentes tarifas. Y la segunda parte de abajo, son los datos de la última llamada. En la parte de arriba, de los datos del mes, en la parte de la izquierda, tenemos el periodo de facturación y el coste que llevamos del mes. Y en la parte de la derecha, nombre de la tarifa, el coste y el tiempo que lleva. Si esa tarifa está asociada a un límite de tiempo, pues indica el tiempo, el porcentaje de ese tiempo que nos queda. Y después tenemos dos gráficas de porcentaje, que donde la primera va relacionada con este 40% y nos está indicando lo que nos queda para llegar al límite de tiempo que tiene la tarifa, y la segunda lo que nos está indicando lo que nos queda para lo que nos queda de días para terminar el periodo de facturación. La idea que es ver estas dos gráficas de manera conjunta. ¿Vale? Esto fue una idea que me dio un usuario y nos va a indicar si el gasto de tiempo va en proporción a los días que llevamos consumidos del periodo de facturación. En este caso, pues estamos viendo que vamos de sobrado, ¿eh? Tenemos muchos más minutos, nos quedan muchos más minutos que días para terminar el periodo de facturación. En este caso es una tarifa que no tiene límite de tiempo, entonces simplemente nos aparece la gráfica de los días que nos quedan para terminar el periodo. Y en este caso, pues vemos que ocurre lo contrario que en el caso anterior. En este caso es una tarifa en la que vamos mal, porque tenemos mucho menos tiempo que día nos queda, en proporción. ¿Vale? Es una manera rápida de saber si estoy en la media de lo que tengo que gastar o voy por encima o por debajo. Y la parte de abajo son los datos de la última llamada. Como ya habéis visto, haciendo clic en esta parte, voy pasando entre las diferentes tarifas que tenga configuradas. Y haciendo clic aquí, lo que me hace es arrancar el llamador con los datos de la última llamada. O bien, lo que puedo hacer, eso se configura en la aplicación, que me arranque la aplicación. Eso se configura. En el último elemento de la aplicación. Ahora, cuando yo llamo aquí, me arranca la aplicación. Una manera rápida de. Y me arranca, no la aplicación, me arranca ya el listado de llamadas. ¿Vale? Sin necesidad de tener que pasar por toda la pantalla primera de configuración y demás. La pantalla primera de configuración, si queremos arrancarla, tenemos que arrancarla desde el icono de la aplicación. ¿Vale? Aquí es donde se configura las tarifas, los ajustes y demás. Eso es algo que se hace una vez y ya no es necesario hacerlo más. De otra manera, se accede de manera directa al listado de llamadas.